yo te puedo decir que lo que... te puedo decir, sí, estás molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sientes. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta a mí tampoco, yo me lo hago a todos. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo a mí... Pero vos te estás refiriendo a mí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Mirá la repe. ¿Y a Robert De Niro lo sigue hace mucho tiempo? Bien, me encanta, sí. ¿Película favorita? De él, espera. Películas de De Niro, qué sé yo, la que te guste. Taxi Driver, Cabo de Miedo, qué sé yo, Corazón Satán. El ¿fanática? Muy. ¿Qué película favorita, vos que sos más joven? Está muy sexy, ¿no? Está bárbaro, sí. ¿Cómo? Está bárbaro. Tenés el Instagram, Martín, ¿eh? Yo soy imitadora. Las criptomonedas aparecen como una alternativa de ahorro para mucha gente. Para otros son un modo de ingreso también. No soy billete, soy solo un archivo. Esto no puede durar, no puede ser que la Constitución no se respete. Todo el mundo está pensando que no, que algo tiene que pasar. Que el pueblo se levante y diga, no, basta. Cuidado, cemento fresco. Mirá, asfalto fresco. No, decime que se frena. Sí, hasta un momento que no puede seguir más. Ahora, ¿cuándo arrancó? ¿No sentís algo raro? ¿No? Encima dos eran mujeres que... Digo, sacalo con un envión. ¿Viste? ¿Viste que las mujeres para manejar? ¿Viste que las mujeres para manejar? Bueno. ¡Epa! Milagro en Pergamino, es terrible, Milagro. ¿No sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? No, una persona que estaba con muletas... Y se olvidó que tenía muleta. Como tenía que boxear, dijo, ¿qué? Mirá cómo caminaba, mirá cómo pisa ese hombre. No me mirás. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la casa inunda cual fugaceta. No se va a quemar, no se va a quemar, no se va a quemar. Poneme un poco más acá adentro en el piso, en el coso. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, pero yo no me escucho bien. Todos en el control. Sí, perfecto, sí, ¿yo qué? Un perro. Señores, bienvenidos al país, que como todos saben, al país que no se hunde, que no crece, que no flota y que apenas recién, gracias a Rosario, estamos empezando a tener un pequeño narcotráfico. O sea, vamos a entrar en los países del primer mundo que tienen su narcotráfico puesto. Realmente yo creo que los anillos de Saturno, yo creo que los anillos de Saturno están compuestos totalmente del equipaje perdido de todas las compañías. ¿Viste? Los anillos de Saturno son todas las compañías de personas y una pequeña crema hemorroidal llamada Argentina.
AF anunció las nuevas licencias para maternidad y paternidad. Hay que cuidar la igualdad, dijo. Ay, chicos, hay que cuidar. Wandy, cuidemos la igualdad. Hay que cuidar. Son 126 días para la mamá y 90 días para el papá. Si son dos gays, son como 450 días. No sé qué cuenta hicieron. Pero esos 40 días de diferencia son los que necesita el hombre para justificar sus aventuras. Mientras la mujer puede disfrutar de lo que es el comportamiento de un hombre verdaderamente niño, que es el fucking niño. Argentina pasó algo muy raro. Una joven se hizo un pedido por WhatsApp y se enamora del pibe. Y el pibe resultó ser el dueño, pero no se sabe si es el dueño del local, porque el pibe le mintió, le dijo, yo soy el dueño de WhatsApp. Y ayudo a mis amigos que tienen unas pymes donde dan estas pizzas. Dios mío, por favor. Inglaterra, una pérdida de tiempo, poder hacer las cosas tranquila, el cabello mojado, se puede ahorrar agua, tiene piel seca. Todas estas fueron las excusas que dijo una mujer que dijo que ella necesitaba esto para bañarse una vez por semana. Nadie se pone de acuerdo, porque si vos te bañás tres veces por día, sos un loco de mierda. Si te bañás dos veces por día, sos un maniático depresivo. Si te bañás una sola vez, sos un neurótico violento. El que no se baña nunca en un mes, ¿qué es? Un tipo que no le funciona ni Tinder ni nada y no puede garchar. Es un tipo que nadie lo quiere. Es más, Escorts Argentina dice, no estamos disponibles para vos. Escocia, un hombre encontró la fórmula de la eterna juventud. Es la terapia de la orina. Es la terapia de la orina. Bebés tu propio pis. Se curó la depresión, rejuveneció 10 años y nadie se anima a darle un beso de lengua. No importa. No importa. Yo no escucho rejuvenecer sin cagarte en todo el mundo desde la época que estábamos el uno al uno. Desde la época de Menem fueron los únicos que dijeron caguémonos en todo y rejuvenecemos 15 años, lo hicieron. Inglaterra, un diputado fue descubierto viendo pornografía en plena... Pero escuchen esto. Viendo pornografía en plena sesión. En la plena sesión en el Congreso viendo pornografía. Dicen que estaba buscando, escucha, tractores de internet. Y vio una página parecida a tractores de internet y se quedó mirando. Y bueno, ¿por qué? Preguntarle por qué en alguna plena sesión buscaría tractores. Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo era la posición en la que participaban en la fiesta o en la orgía o en lo que carajo sea que te daba la onda de que era un John Deere chiquitito de campo? Salvo que la orgía se llamara la orgía de Shrek, el tractor verde. Bájame la música. El Papa dijo que busca un encuentro con Putin. Que busca un encuentro con Putin y aclaró, obvio, es mejor un bruto castillo en lo de Putin, me voy a un castillo de la puta madre en Moscú, que tener que ir a estacionar el Papa Móvil en una trinchera para subir a un segundo piso de una casa que no tiene escaleras y tampoco tiene techo. Y el techo está quemado. El Papa es así, tiene la cobardía de los grandes, como yo. Mauricio Macri pidió permiso otra vez. Ahí lo tenemos. No se sabe dónde es el campeonato de Ludo, Rayuela y Chinchón, pero parece que... Dijo, chao, me voy de vuelta. Cocinaron la milanesa más grande del mundo. Tiene 3 metros de ancho, 4 de largo. La cocinaron frente a la iglesia de Luján, ¿no? Y fue algo muy lindo. Obviamente fue rechazado por la iglesia lo que la gente propuso, pero la gente hizo la milanesa gigante y querían, ¿viste? La punta de la Basílica de Luján, querían engancharla ahí como un brochet. Entonces vos de lejos veías la basílica con la milanesa gigante. El evento lo condujo Pelufo, que estaba muy emocionado diciendo, este es el fin de mi carrera. ¿Qué hiciste, papá, este fin de semana? Conduje la milanesa más grande. Bueno, ay, Dios mío. Yo no entiendo por qué no hacemos, por qué tenemos que hacer todo esto, todo este tipo de cosas de la milanesa más grande. ¿Por qué no hacemos el país más grande del mundo? Sin chorros, sin nada, ¿viste? O con chorros, con todo, y afanamos a todo el planeta y volvemos otra vez para casa. El gobierno presentó el nuevo plan ganadero y dijo, Fernández, ¿cómo se llama el de Cacana? ¿Eh? No, Guzmán no, la pobre Guzmán. Bueno, el gobierno presentó el nuevo plan ganadero y dijo, remarco la falta de stock ante el crecimiento de la población. Ahora, yo digo, falta de stock, ¿qué clase de palabra
la frase es falta de stock para hablar de vacas. Es rarísimo, como si no estaba en el supermercado, boludo. Estaban en esta góndola, te juro por mis hijos. Yo no, pero te juro por mis hijos, estaban ahí. No sé qué pasó. ¿No ves que quedó el polvo ala? Quedó el polvo ala y está. Y acá está. Bueno, acá ya vienen las hierbas. Estaban acá las vacas. Falta de stock. ¡Fucking idiot! La Unión Europea pidió el embargo total del petróleo ruso. Le dijeron, ¿por qué recién ahora quieren el petróleo ruso y no antes? Dijeron, porque queríamos ir de a poquito. Somos europeos y que gente fina, pensamos que el gas no era todo. Y por otro lado, nos dimos cuenta que el petróleo estaba mejor y nos iba a dar un complete black a todo. Era como estar en un modo nocturno. Ay, los franceses son muy así. Realizó un baby shower, ahí lo tenemos, realizó un baby shower, pero el bebé era de otra. Sí. Ella tenía 40 años, ella tiene 40 años y él tiene 20. Ahora, con 8 meses, cuando vio que ya tenía el bebé, que no, que parece que no, tuvo que ir y agarrar un bebé, lo afanó, y no sé cómo. La única conclusión a la que llegué es que ¿qué, cuán pelotudo se puede ser a los 20 años para no darte cuenta que la mía tiene 8 meses de embarazo? No sé cómo lograron eso. Es la verdad que ni Johnny Depp se la imaginó. Y hablando de eso, Johnny Depp y Amber, la jueza dijo que las pruebas contra Depp no son suficientes y que el juicio tiene que seguir. Hay gente que está de un lado, obviamente, y gente que está del otro. Pero la mayoría de la gente, la mayoría del planeta está de acuerdo en una sola cosa. ¡Qué hijo de puta lo de Disney, che! ¿Qué tiene que ver no dejar de hacer la sexta? Por favor, ¿qué tipo, ¿no? Y ahora querían que vuelva y el otro diciendo, no vuelvo a Disney, pero ella, no, todo un quilombo. Y la jueza diciendo, no, pero esto tiene que seguir, porque si no me aburro el fin de semana. ¿Qué hago si son ustedes dos? San Nicolás, en plena obra de Drácula, ahí está, en plena obra de Drácula, este es un chiste muy delicado. Se cayó un perro de la platea y le pegó una señora y obviamente le abrió la cabeza, hubo una herida, pero no llegó a sangrar. Javier Milei abrió la interna de Juntos por el Cambio. Patricia Burrich dice que ella, sin embargo, dice que puede incorporar más gente. Dice, no, pero todavía se puede incorporar. Milei ya dijo, no, yo no tengo nada que ver. Y que yo. Ahora, a mí lo que me preocupa más que Milei es Patricia Burrich, porque es una persona que siempre está perdiendo la amistad de alguien en una fórmula que nunca se hace, en algo que nunca se concreta. Siempre se está por sentar a la derecha y la tiran para atrás, pobre. Chicos, no hay flequillo que aguante, viejo, ¿eh? Así. Una chica fue a la facultad con una remera que tenía la cara de Barassi. Ay, ¿quién puede ponerse la remera con la cara? Pero ¿sé por qué? Porque la remera de Barassi decía, ¿cómo vas a ser kirchnerista? Nadie se preguntó por qué te pones la cara de Barassi, sino que es un poco, bueno, es divertido, pero quiero decir, la chica dijo, la batalla cultural hay que darla en todos lados. Por eso yo tengo un Mickey Mouse que le faltan dos, ¿viene que tienen siempre tres dedos? A este tiene dos dedos nada más. Con lo cual yo demuestro la lucha y lo que sufren los mexicanos metidos adentro de esos trajes, culpa de los americanos. Oh, yes. La FIFA sancionó a los equipos por retraso en el inicio de los partidos ante Venezuela y Ecuador. Los abogados de la selección dijeron, ¿cómo no vamos a llegar tarde si la pelotita la traía Cavi en el techo del autito? Le ofrecieron por el sábado, le ofrecieron 2 horas a Chiche Hellblum para que haga. Solo tenía que utilizar sus dos posiciones, que es o parado, agarrado de algo, o sentado. Que como vamos a... Todos vamos... Todos, inevitablemente vamos hacia ahí. Le ofrecieron 120 lucas y dijo que no. Y dijo, la verdad, yo lo que digo... Digo, la verdad, yo lo que digo que no sé. No sé, pero yo no puedo asegurar que en 2 horas, en la primera hora, no empiece a decir el Gran Hermano en lugar del Hotel de los Famosos. Bueno, chao. Esta es muy buena. Elegante va a ser actor de cine. Su personaje va a ser... Que él es un tipo que vive en el submundo de los excesos y la violencia. No. Lo que se dice es la finísima línea entre un director como John Huston, que decía lo importante está en el casting, a este director que debe haber dicho, che, ¿no quedó nadie del Marginal? Alguien que lo hayan echado del Marginal o que por ahí no entró nunca. Este, ah, sí, mirá, por supuesto, listo. Elegí un arma. Dios mío, pues tengo más.
Guzmán ratificó que la Argentina va a seguir creciendo. Imposible con semejante oposición. Insólitamente lo dijo La Roque. Afirman que la CIA ayudó a Ucrania a eliminar una docena de generales rusos y Biden estaba feliz y sigue abrazando generales con la Dragon Ball, con unas pelotas de Dragon Ball. La CIA también le habló a Bolsonaro, también le dijo a Bolsonaro, boludo, basta, realmente no empieces a decir a todo el mundo que vas a hacer fraude. No vamos a tener la misma suerte que en la anterior. Mauro intentó besar a Wanda Nara y ella le dio vuelta la cara, pero con tantas cirugías que se hace todo el mundo, capaz que te da vuelta una cara, acá aparece otra y en la nuca asoma una tercera. No, no, no. ¿Sabían ustedes que por unas horas hubo una calle que llevó el nombre de Javier Milei? No. Sí, fue Neuquén. Fue un Neuquén. Mientras tanto, la estilista está, la quieren meter presa. Bueno, lo único que les digo es que Wiñaski dijo, yo también estuve a punto de tener una calle y después me dijeron que no, que era una cortada. Escucho la risa, se le encontró. Bueno, muy bien. Hay alguien asqueroso que me dice acá muy bien. Alberto se fue de gira a Europa, le preguntaron qué tenía que hacer en Europa y dijo, nada en especial, pero pienso que así, no sé, se me pasa un poco más rápido el tiempo. Señores, alerta, alerta, alerta. Alerta. ¿Qué pasó? Sí. Ya. Se viene. Dale. Te juro que es ahora. Mira, urgente. Poné más fuerte en el piso, hijo puta. Me explota la cola. Aquí tenemos, vamos a hablar con Larreta, al que le vamos a hacer un pequeño reportaje. Larreta, ¿cómo le va? Aquí lo tenemos. Pero si estás igual. Muchos dicen que usted estaba a punto de entrar en Batman, la nueva, y porque no sabe por qué, no se sabe qué sucedió. ¿Me puede decir en una forma solapada, si quiere, qué fue lo que pasó? Hay que terminar con las extorsiones. Eso es lo que necesitamos en Argentina. Sí. Ahí lo dijo, no lo escuché, pero sé que lo dijo. Bueno, sí, yo no lo escuché. Estuve viendo una propaganda de mayonesa en que había gente muy divertida en un country y servían sándwiches e intentaban dar una imagen familiar. Cuando todos sabemos lo tremendo que es la vida en esos lugares, porque también es terrible la vida en los country. ¿Qué me dice? Y lo peor es que además usan a los chicos. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Muchísimas gracias. Cuidado, no se golpee usted mismo. Claro que no, Roberto. Claro que no. Y les voy a decir algo. Señores, esto se lo digo rápido y pronto. Hay una pirámide social. No somos todos iguales. Se acaba de descubrir. Lo dijo Cristo. Lo dijo Cristo así en la cruz. Dijo, evidentemente no somos todos iguales. Bueno, señores, tenemos la pirámide social. Esta es la pirámide social. Bancátela. Es así. Fíjense. Acá la tenemos, la pirámide social. La creme de la creme, que está arriba de todo. La creme. Íntimos amigos de íntimos amigos. ¿Ok? Importadores de artículos inservibles. Los que le va muy bien. Político en ascenso. A uno. Eso no está bien. Compositores de éxito. Quinta temporada, una temporada. Ejecutivos con celular. Ejecutivos con celular modelo viejo. Profesionales. Megaparrilleros, multiquiosqueros y otros que pusieron un negocio para salvarse. Y vi usted. 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 Se terminó. Es así. ¿Sí que me dice? Ah, no, bueno, no, pero esto fue terrible. Vos sabés que estoy hablando justamente con mi productor. Es el mismo productor que se enamoró de Fantino. No. Y vi la pelea de Casero y Majulio. Finalmente no la había visto, en realidad. Todos me decían, no, no, porque se sacó el gordo. Yo decía, no digan gordos, sean inclusivos. Bueno, entonces, no, porque... Bueno, pero miren lo que fue. Ah, no, mucho peor de lo que cualquiera hubiese pensado. Mirá. ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Tranquilo? ¿Se puede conversar tranquilo? Sí, ¿no?
Más tranquilo porque... ¿Qué significa ser tranquilo, Majul? No, conversar tranquilo. ¿Más tranquilo cómo? Porque... Vos también te pones intranquilo. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué me miras así? No, ¿por qué? ¿Cómo crees que te mire? No, ninguna manera. ¿Estás enojado? Los únicos que les va bien en este puto país. Los políticos... ¿Y qué propones los vos? Políticos... Perdón, ya lo le digo que propongo. Porque es complejo. Está Cristina Fernández, que a la cual no le tengo ni un puto miedo a nadie. No, por eso lo puedo decir de la misma manera las cosas que estoy. Nadie. Y por más que me quieres dejar como un freak... O como un loco, yo te puedo decir que lo que te puedo no decir, te quiero dejar como estás nada. Molesto conmigo y lo siento. No, vos lo sé. Estás molesto conmigo y lo siento. Y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Si no te molesta, a mí tampoco. Yo me lo hago todo. Ay, qué plomo, Dios mío. Yo no puedo, no puedo. Si vos me estás diciendo pero a mí. Vos te estás refiriendo a mí. Sí. Sí. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casado. Mirá la ripe. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes por pelotudo, no, porque después te cagás en las patas. Periodistas que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. Ustedes tendrían que sacar eso también. Ustedes tendrían que sacar eso también. Esa gente de ahí, porque gracias. Los políticos no pueden. Sí, echame. No, echame. No, te digo echame. No hay ningún problema. Te vos te agarrás el problema, no te, yo. Te estás yendo solo. Yo, claro que me voy a ir. Che, y Alfredo. A mí no me digas che. Yo no te tengo miedo, ¿eh? Ningún miedo. Y mirá, vos que lees a los psicópatas. Cuando alguien dice no te tengo miedo, es porque está cagado en las patas. Lo que corresponde desde el protocolo periodístico es cuando se va el invitado, se lo despide. No voy a hablar de Alfredo Casero. ¡Protocolo periodístico! ¡Vamos a hablar de protocolo periodístico! ¡A partir de ahora! ¡Ah! Una amenaza, nueva amenaza. Ay, Dios mío, yo no sé, lo del protocolo periodístico me pareció una pelotudez, pero por suerte no tengo chupines. Como pueden ver, son de un tamaño, miren lo que es esto. ¿Qué es la gran diferencia entre Majul y yo? ¡Majul! ¡Mirá! Ay, Dios mío, hacía muchos años que no lo escuchaba a Majul decir, ¿tenés miedo? ¿Tenés? ¿Tenemos miedo a la señora? Hace años que no escuchaba eso. Señores, vamos al resumen de la semana rápido. Al primero. Patricia intenta clasificar al Mundial de Carisma. Qué lindo, está muy sexy, ¿no? Está bárbaro, sí. ¿Cómo? Sí, está bárbaro. Tenés el Instagram, Martín, ¿eh? Yo soy imitadora. Imíteme a Alberto Fernández y me inmolo en cámara. Hacelo, Patricia, hacelo, por favor. ¿Y puede hablar como Alberto si yo la enseño? No, yo soy con mímicas. A ver. Mauricio, esto así. Esto. No, es impresionante. ¿Cristina? No, esto, mire, Patricia, esto, se peina ahí. La amo. No, es una maravilla. No, así. Redrado y Luli, últimas novedades. El problema entre Luli Salazar y Redrado, Luli está en comunicación. Que esta persona todo el tiempo sale a desmentir de revinculaciones con mi hija que pidió él. Matilda Salazar no es mi hija, no tengo ningún compromiso. Yo conté que muchas veces me avanzó, aún no estando juntos, y yo tuve que frenarlo. Obviamente que después de que lo frené, él no siguió. Pero yo esto se lo comenté en un momento al que era mi abogado, Cuniel Ibarona, en esa instancia, y me dijo, ya no, eso es un abuso. Claro, porque él no respetaba tu no. A ver, respetó mi no cuando le dije que no, pero cuando es una persona te avanza sin tu consentimiento y vos lo tenés que frenar, no deja de ser una búsqueda. La humildad de Olmedo para volver como huésped de Schiaretti. Apareció el fantasma de Olmedo en Pinamar. ¿Se acuerdan de Ricardo Schiaretti? Sí, claro. El mentalista. Schiaretti. Dijo en diciembre
que en mayo iba a estar en todas las farmacias la vacuna contra el SIDA. Para mayo va a estar todas las vacunas como una vacuna cualquiera en cualquier farmacia. Esto, lo nombran a Alberto Olmedo y pasa esto. A ver. No. ¡Ay, está la sombra! Aparece no. No es la casa la que tiene entidades, sino que la entidad me sigue a mí. Es muy interesante esto. Presencia. A ver, pará. ¿Qué pasó? Se cayó algo. ¿Qué pasó? Uy, Dios mío. Algo se cayó. A ver. Ya queremos el contacto del traumatólogo de esta persona. Pergamino, milagro, pergamino. Es terrible, milagro. ¿No sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? No, una persona que estaba con muletas. Que tenía muleta. Y claro, y como tenía que boxear, dijo, ¿qué? ¿Qué? Mirá cómo caminaba, mirá cómo pisa ese hombre. No me miras. En principio, Cabla no iría al servicio cívico de Granada. Lo que yo propongo acá no es un servicio militar obligatorio, sino un servicio cívico obligatorio. Si no es obligatorio a un chico que sale del secundario, le conviene estar en una esquina como soldadito vendiendo cocaína o haciendo de campana a estar capacitándose en un centro cívico obligatorio. ¿Cuántos soldaditos hay en Santa Fe? Bueno, no tengo la cantidad. Más del 90% sale de secundario sin comprender un texto, sino la problemática que hay con las adicciones. ¿Y al servicio militar le van a enseñar a comprender un texto? Pero si no entendiste nada de lo que te dije, me parece que el que no comprende sos vos que tenés que volver al secundario. Yo no trabajé nunca para el Estado, ningún partido político. Jamás cobré un peso. No me llevo medio palo de diputado para hacer proyectos que no tienen sentido. Conocemos. Vamos a recibir al invitado de hoy, el señor, ni más ni menos que Biden, presidente de Estados Unidos. ¡Hello, America! ¡Bienvenido! Hello. Ahí está, perdón. Sí. ¿Dónde está? A esa cámara. Ahí está. Esa cámara. Más o menos. Bueno, más o menos. Un poco más adelante, no importa. Ahí está. Ok. Usted sabe que es el presidente de los Encantado Estados Unidos. Encantado tomorrow. Go. Gracias. Usted sabe que es el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Claro que sí, que sí. Tengo mis hijos a mi lado, coche blindado y todas rampas para subir o bajar. Lo que sí se dice que usted está medio gagá, ¿puede ser? Me encanta su música, Johanna. No, Gaga. No, esa es Lady Gaga. Gaga, ¿sabe lo que es Gaga? Soy Tamara, me llamo. Ok. Gaga. No comprendo. Ok. Dicen que todos hombres nacemos iguales, pero no se dice a quién. Yo nací de vientre de una aloe. Ahora, usted sabe cómo está el mundo, ¿no? Con la guerra de Ucrania, Rusia, está... al tanto. Si ustedes encuentran este mundo malo, deberían ver alguno de los otros. No es fácil, Janet. No soy Janet. ¿De qué otro mundo habla? ¿Cómo? ¿De qué otros mundos? Como Expedientes X. Qué buena está Scully. ¿La vio? ¿Sí? ¿Nancy? No. ¿Qué va a hacer con Putin? Es importante saber que nunca se miente tanto antes de las elecciones, en las guerras y después de cacería. Ajá. ¿Es cierto que usted tiene Alzheimer? ¿Está enfermo? ¿Cómo saberlo, Tamero? Bueno, Tamara, consultando a los médicos, por ejemplo. Hablé 3 horas y me revisaron, dijeron que estaba bien. ¿Un médico conocido? No lo sé, pero a juzgar por la heladería gigante que tenía, creo que no, sí. No, bueno. Ahora, mientras tanto, siguen matando gente en Ucrania, Rusia. Omar, una pregunta. No. ¿Los matan de verdad o se caen? ¿Qué dice? ¿Putin es fascista? Eso es muy complejo de decir, Elvira. El fascismo es capitalismo más asesinato, nada más. No soy Elvira, la puta madre. Quiero saludar todo pueblo argentino, chupacú. No, y muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias. Voy a saludar gente. Señor Biden, ¿a quién saludo? Saludo gente, un minuto que estoy saludando gente todavía. Hablando de extranjero, tenemos al extranjero número 1 en nuestro país, está revolucionada la ciudad.
El señor Robert De Niro, que está entre nosotros, fue distinguido como huésped de honor por la ciudad de Buenos Aires. Le dieron el premio, está él con el cartelito, todo. Está revolucionado, la gente lo espera horas y horas y horas, pero no te saben decir una película del señor. Te pido por favor, vamos a verlo. Ahora y por una semana todos somos De Niro. Robert De Niro está generando una revolución en Buenos Aires. ¿Y a Robert De Niro lo sigue hace mucho tiempo? Bien, me encanta, sí, sí. ¿Película favorita? De él, otra. Películas de De Niro, qué sé yo, la que te guste. Taxi Driver, Cabo de Miedo, qué sé yo, Corazón Satán. El ¿fanática? Muy. ¿Qué película? Pregúntale una película. Pregúntale qué película favorita es de él. ¿Qué película favorita vos que sos más joven? ¡No sabe! Entonces. Algunos vecinos están enojados con que la calle esté cortada. Y bueno, pero es necesario. Le están pidiendo está autorización esperando a los vecinos a ver a dónde van. No, sí, sí, sí. No. A ver a dónde van. Es De Niro. Ah, están calientes como una pipa. Este. Pero bueno, tiene aquí. Ah, porque no dejan pasar, sí, claro. Sí, sí, sí. Tiene claro aquí. No dejan entrar, no, a la claro, gente a su no, casa. No lo dejan pasar. Pero vos querés ir a tu casa, ¿cómo entras? Tenés que pedir permiso, señor. ¡Ah, no, no, no! ¡Tampoco! ¿Cómo? En la misma barra. No, pero queremos saber qué le están pidiendo. ¿Ustedes son la misma mierda que...? ¡No! Vamos a charlar un poco con la gente que está acá para ver. ¿Qué tal? Bueno, ¿están esperando a ver a Robert? Sí, estamos acá. ¿Celular en mano? Por supuesto. ¿Cuánto hace que estás? Desde las 10:30. ¡Ah! Yo vengo con mi abuela porque le quiero presentar una foto de mi abuela porque está soltera. Porque soy fan de Miley. Miley Cyrus. Y quiero una foto con Robert porque, bueno, es Robert. Quiero decirles que soy el doble de Robert De Niro. Voy a hacer fotos. Sí, igual. Los estoy mirando. Taxi Driver. Are you talking to me? Are you talking to me? Y recuerden que Robert De Niro es argentino y es peronista. Estamos hablando de Robert De Niro, que lo engancharon en un restaurante. Le quisieron pedir una foto y esto pasaba. Mira. A ver. Robert, can I be a picture with you? No, you're so rude. Okay, we're here with sorry. Sorry. Robert De Niro me dijo que no a la foto. ¿Qué no? Tachado de la lista. Tachado, claro. Fíjate que hay gente que se viene preparada con el mate para pasar horas acá. Sí, claro. ¿Hasta qué hora te van a quedar? ¿Cuál? Por si no sabían, De Niro es de Piscis. Ah, mirá. Para los que no saben, Justin es de Piscis. De signo de Piscis. No, es como yo de Piscis. Pero ¿qué harían si lo tienen enfrente, Justin? Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Desde ya, desde ya. Vamos, cantamos todos When You Smile, Smile. ¡Dale! Un, dos, tres, va, el estribillo. When you smile, smile. Oh, yeah. Por si no sabían, De Niro es de Piscis. ¿Por qué es de Leo, Robert De Niro? De Piscis. Bien. Fanatismo total. Sí, fanatismo total. Lo que se llama total. Cholulismo argentino. Por cualquier extranjero, nosotros viendo sí un español, nos volvemos locos con Serrat porque habla todo a Fefe, para mí, las mujeres. Nos dijo, gusta, tu nos nombre gusta. Me sale, me sabe a hierba. No es lo mismo que tu nombre sabe a hierba. No, nos gusta. Y me gusta la fanática que hizo referencia al fan de Justin, porque dijo, soy, es de Piscis, en realidad es de Leo, Robert De Niro. Me fijé. Como buen datazo. Leonino dijo, rata, correte. No, datazo. Pero lo esperan horas. Había una chica que era a la 1:30 de la tarde, estaba de las 10:30 de la mañana. Esperando a un hombre de 79 años que tiene que cambiarse el catéter. Cumple 79 en agosto. Tiene 78. Está espléndido. Está muy bien. Está espléndido. Y la foto que mostraron hoy de la reta al lado de él con un cartel, te voy a mostrar después la cara que puso él. La pasa es que cuando lo vio a la reta, la cara que puso... Sí, dijo, nanu. Digo, nanu. Te voy a mostrar, no la quisieron mostrar antes la foto, en realidad fue hace unos días, para no politizar su estadía. No, hicieron, no, seguro que hicieron todo un focus group que duró 4 días, todos los Flanders diciendo, ¿debemos mostrarla ahora? O mejor con Santilli, que es un poquito más blanco. Tardaron desde el miércoles hasta hoy. Colores, ¿eh? Fue el miércoles la foto y la mostraron hoy. Para no politizar su estadía, era. Ah, porque si no, todo el mundo dice, vamos a votar a Macri, ya. Porque De Niro posó con ellos, y sí. Claro. O no los votás si pones a De Niro. Son estrategias. No,
No lo voto ni que me pongan la tumba de John Lennon abierta. Bueno. Pero bueno, tal vez sí. ¿Quién sabe? Voy a ver a quién le chupo la media. Tengo derecho. Hago lo mismo que hacen todos los demás. Escuchen. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción, maldita sea? Cuando ya no creemos ni una palabra, no sabemos si es verdad, si es una mentira más media, si es una verdad con mentira los cuatro quesos. Fíjense, ¿qué importan ya tus ideales, los momentos de la política? Mirá las cosas que dicen. Por favor, la primera. O la quinta. Habló Cristina. Alberto, fíjate si te llegó un mensaje al celu. Por favor, que nadie se haga la víctima. Que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo. La confianza que nos depositaron. Los anhelos. Las esperanzas. Y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Y esto lo digo porque no soy yo la involucrada. Esto lo digo porque yo no tengo cualquier cosa, no tengo nada que ver. Yo le dije, elegí al tipo que vos quieras, hacé lo que vos quieras, el otro. Chicos. Pero usted no es del mismo frente, no, frente para. No, es muy amplia la palabra. Olvídenlo. Siguiente. Entre joystick y notebooks, Agüero resuelve nuestro drama. Yo diría, el peso a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares y todo se va. Si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso dónde lo llevo? A ningún lado. Mirá España. ¿Te acordás? España tenía pesetas. Sí. Y cuando yo llego ahí, cambian justo de ¿viste? Peseta. Ahí está. Al euro. Tenía unos quilombos con las pesetas y el euro. 100 millones de pesetas, te decían. ¿Cuánto es 100 millones de pesetas? Vas a saber. Y es lo mismo acá. Cuando viene un europeo para acá, te dicen peso. ¿Cuánto es 100 mil pesos? Te no saben. La gente no tiene noción. Terminó el partido. Esta es una nueva versión que se llama Los Millonarios de los Muppets. En vez de ser los dos viejos boludos que estaban en la medianera, están estos dos tipos que no tienen la más mínima injerencia y ningún peso social de ninguna manera. O sea, lo único que nos pasa con esta gente es decir, pobre, ¿qué le pasó en el corazón? Y el otro, ¿cuánto ganó? Ya está. Ay, Dios mío, por favor. ¿Qué hacemos? Para tomar por culo. Ya por... ¿Te das cuenta? Están 3 meses. Como el hedge que hacíamos acá. 4 meses en España y ya está. Bueno, vamos a ver. Siguiente. ¿Qué más? Las tijeras no se manchan ni menos si no están declaradas. ¿Es un evasor, Roberto Giordano? Me parece que Roberto fue un ícono y lo usan con la calentura que tengo con todos los políticos. ¿Por qué siempre el ciudadano? Yo dije que en la peluquería La Plata se hace con plata negra, obviamente con la propina. ¡Ah, oh, moraleja! ¿Cómo Alberto Fernández vive también como vive? Porque vos querés que yo hable de Roberto. Y sí, ¿qué te voy a decir de Roberto? Tema. Fugini, perdón. Después en todas las peluquerías, no, perdóname, perdón. En todas las peluquerías, en todas las peluquerías de Buenos Aires, cerramos todo porque laburamos con la propina. La propina no tributa, no tributa la propina. Los cráneos políticos van a ser ahora un impuesto a la propina. Eso es lo que más bronca me da. Lo usan a Roberto Giordano porque vende. Y tapan todas las desgracias de todos los políticos. Me da vergüenza hablar esto. Gracias Fabio. Fabio Cugini allí hablando, muy enojado. Obviamente lo que nos preguntamos todos en el piso es cómo entraron 5 personas en la misma pantalla. Y la verdad, Cugini está bien, pero sacate la bata. No. O sea, no podés atender en bata de peluquero. Y perdoná que diga peluquero, chicos, lo lamento. No puedo ya con mi dentista que me dice, soy odontólogo. Cállate, la puta madre, sos dentista. Coafer. Bueno, sí, ahora la nueva. Ay, por Dios, no puede ser que esté viendo estas cosas. Otra más. Bueno, por lo menos con Guzmán está todo bien. Se lo estamos diciendo. Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. ¿Nuestro? Nuestro, somos parte del frente que generó esta posibilidad de gobernar. A nosotros, María, no es que nos convocaron después del 27 de octubre como a Guzmán. Nos
no sé dónde estaba Guzmán antes. No son saludables, por un momento agraviándola a Guzmán, con el objetivo de que Guzmán, seguramente como si fuese un trofeo, no estuviera más en la gestión de gobierno y termine siendo un impacto al presidente. Me parece saludable entonces que uno ponga las cosas en su lugar. No lo van a apretar al presidente con declaraciones estúpidas. Bueno, acá tenemos también otro momento de qué importan ya tus ideales, que es cuando el peronismo se une. El peronismo, todo el peronismo se une únicamente cuando le tienen que pegar a uno. Y entonces se llaman rápido por WhatsApp y dicen, todos contra Guzmán, todos contra Guzmán. Cuando nunca nadie se tiró contra los ministros de Economía, nadie se tiró contra Cavallo durante 10 años, porque la gente no entiende nada de economía. Entonces dicen, y bueno, debe estar bien. Y es muy gracioso lo que el gobierno es nuestro, es muy gracioso, y Alberto Fernández diciendo el gobierno no es de nadie, el gobierno es del pueblo, a la vez que el pueblo dice no sabíamos que teníamos un gobierno. Dios mío, la última. La política exterior de Luis Juez. La posición argentina en la invasión rusa, la guerra de Ucrania, ¿qué percepción tenés de lo que fue a decir el canciller? Y estamos mitad y mitad, estamos la mitad con Rusia y la mitad con Ucrania, por lo que se escuchó del ministro. ¿Cómo es eso? No, es muy poco sólido, la verdad. Muy poco sólido, la verdad que tienen un problema hasta en eso, hasta en la política exterior, ¿viste? No hay forma. Yo la verdad que el ministro intenta darle una explicación, diciendo, bueno, ya lo que teníamos que hacer lo hicimos, lo dijimos en el foro. Claramente no puede explicar cuál es la conducta del embajador nuestro en Rusia. ¿Qué dirá Luis Juez de Luis Juez embajador? Estado de las 7:45 de la mañana en la escuela de San José. Y vos sí. Sabés que así, yo no quiero. Llegué hace media hora, me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa esta mañana. Voy a decirte, mugriento, se ve que agarró hábito ecuatoriano. No quería estar con la ropa esta mañana, voy a decirte, mugriento, se ve que agarró hábito ecuatoriano. ¿Se imaginan que lo que dice acá es Ecuador? Porque soy mitad ecuatoriano, mitad argentino. O sea que lo que acabaste de decir me cae 3 veces para el orto y encima porque me baño todos los días. ¿Me das cuenta lo que acaba de decir Luis Juez? Mugriento. O sea, cuando él fue embajador, decir que los ecuatorianos son mugrientos. Y a mí me encanta una cosa que hacen los políticos últimamente que me estoy dando cuenta, tipo Juez y todos, que es que hablan como noteros. ¿Se dieron cuenta? Que no tienen nada para decir. Vos me preguntás y yo digo, y para mí ya están en la mitad de... Están en la mitad de Ucrania y de Rusia. Pero lo puede explicar. Y es que ya no me da para explicar. En realidad está hablando como un notero que dice, no, y acá la calle está vacía y aparentemente está mojado, sí, porque llovió. Whatever. Muy bien. Estos fueron nuestros ideales del día de hoy. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno! Y ahora, haciéndome el canchero, vamos a hablar de la super mega ultramodernidad, que es algo muy importante en el mundo que está sucediendo, que es... ¿tenemos un teipa? Vamos a ver la noticia, fíjense. Acá tenemos, tras la prohibición del Banco Nacional, acción del Banco de Galicia, dio a conocer cómo devolverá a clientes las inversiones en criptos. Esto es algo que... Imagínense lo que es la palabra criptos para nosotros, que acá con el cameraman estamos por empezar a hacer yoga. Imagínate, yo te digo criptos, se te abre el intestino. No lo podés, no, todavía nosotros no podemos entender y no estamos preparados para esto. Muchos creemos que sí. Hay países que sí, parece que están preparados, pero no son los países más grosos, son los países menos... No sé. Para eso hemos traído un especialista, nuestro especialista del día de hoy. Ah, fucking mierda. Encantado, Roberto. Por favor, ¿me dan el nombre del señor? Acá está. Lo tengo acá. ¿Por qué te llamas Sama? Yoda-sama. ¿Qué? Yoda-sama de Corneta Shop. Peti, te traje la máquina para hacer plata. No, pero espera, explícate qué es Corneta Shop. Porque Corneta Shop es... ¿Y Sama es tu nombre verdadero? Sama es mi nombre verdadero. Bueno, espera que me voy a sentar, porque escribí, aunque te parezca mentira, escribí preguntas para el tema. Porque realmente... Pero pará, ¿vos sabías que venía con esta máquina? No tengo la menor idea de lo que es. Me imagino que vamos a tomar una máquina de hacer plata. Peti, no tenés chupines, pero te voy a hacer ganar plata igual. ¿Eso es una máquina de hacer plata? Peti, esto está minando para vos desde que empezó el programa. Ya tenés $20. Tiro las... Me importan un carajo las preguntas que tenía. ¿Dónde están? No veo los dólares en ninguna parte. Los dólares son digitales. ¿Eh? No, ¿no va a salir un billete de acá? A ver, ¿esto es una máquina en serio? Esto es una máquina en serio.
Tocala, tocala. No, si meto el dedo acá, ¿me lo corta? No, no, ahí no metas. No, acá Tamara no. Acá hay un ventilador, sí. No, vos no metas la mano en el CBU de nadie, por favor. No metas la mano vos tampoco, que rompés todo lo que tocas. No, pero a ver. Peti, entendelo. Esto es el futuro. Es el futuro del dinero. Ahora, ya, lo estás viendo en vivo. No entiendo. No puedo entender. Esto es así. Primero vinieron los billetes de papel, las tarjetas de crédito. Pero que vino fue un puñado de sal que la gente se... Bueno, si nos vamos a ir más para atrás, sí, claro, sí. Tenés las monedas de oro. Los dólares, los dólares. Los dólares, sí, bueno, pero los ahora... Los bonos. Pero ahora el dinero es digital, el valor es digital, no es tangible. Ahora las para cosas ya la tarjeta así de crédito no era pero la tarjeta billete a la vez. El tema es la que vez, ya... pero era como todo, obvio, adentro había plata. Es todo así, totalmente. Sí. Y ahora las criptos son lo mismo, pero más evolucionado. Mucho más evolucionado. Tan rápido que no le llegamos a agarrar... ¿viste? La cripto es el Bitcoin. Una de las cripto es Bitcoin. No, te voy a explicar. Porque... Está bien. Sentate. No, ¿cómo me voy a sentar y dejarte la plata cerquita? Dame la máquina esta a mí, sentate, por maldita favor. Maldita fucking bitch, que me dejará vos no, todo. Para, ¿qué está haciendo esto? No esto entiendo. Está minando criptomonedas. Pero no. ¿Entendiste? Anotá. ¿Está minando? ¿Está minando? Esto lo que hace es validar unas transacciones, para decirlo muy simplemente, sin que se enojen los especialistas. Sí. Lo que tenemos que hacer acá es, vos, Tamara, le querés mandar plata a Peti, ¿no? Ni loca. Entonces, eso no pasa ni con una máquina de juguete. Ni loca. No va a pasar, pero ponele. Ponele sí que vos le quieras mandar a sí plata a Peti. Entonces, sí, ¿cómo le mandas cripto? Ponele que me pagas un OSDE de un puto mes. ¿Tenés OSDE? Bueno. ¿Y? Cuando OSDE se pueda pagar en cripto, lo que van sí a tener que hacer es pasar la transacción por acá, esta máquina la valida y la red te paga una comisión a vos, que sos el dueño de la máquina, Peti. ¿Todos vamos a tener esta máquina? Si querés, sí. Peti, por ejemplo... Pero esta máquina es la máquina que están comprando en el sur, que no sé, que leí algo... Sí, están en el sur, están en todos lados. Sí, sí, sí. Pero que gastan un montón de electricidad también. No, no tanto. Gasta mucho más YouTube con el video Despacito. Mucho más. Gasta más YouTube. No puedo esperar menos de un tipo que tiene una corneta. O sea, cualquiera. No me da mucha seriedad la corneta al lado de la máquina. No entiendo, pero la empresa se llama Corneta, Tamara. O sea, no entiendo que... cómo no la usan los presidentes. Cada vez que ganan. Deberían, ¿no? No entiendo, chicos. Para cada vez que hacen un anuncio, ver, ¿no? Pero estas máquinas en realidad no hacen. No es que es una máquina de hacer guita. La máquina hace plata validando transacciones, ¿sí? Entonces, la red, cuando vos... ¿Pero no la puedes hacer por tu cuenta porque estás estafando a todo el mundo o sí? No, lo que haces es... No, vos transferís plata y pasa por una máquina así y cuando la red dice, bueno, Peti validó una transacción... Lo estoy viendo súper sencillo, ¿no? Sí. Peti validó la transacción... más sencillo. Más o menos, entendemos ni facilísimo. La red te paga a vos una comisión en la criptomoneda que estás minando. Puede ser Bitcoin, Ethereum, otras criptos, sí, ¿no? Sí, para sí no complicarla. Entonces... Vos ganás plata teniendo esto enchufado a una red, validando una transacción, y ahí, cuando vos hiciste ese movimiento de validar transacción, que en realidad lo hace esto, nada más. ¿No lo hace a través del banco? Sí. No pasa por el sistema bancario, es un sistema financiero descentralizado. Descentralizado, claro. O sea que es de persona a persona. Tamara te manda plata a vos, sí, ¿sí? Y no pasa por el medio de nadie. Se pero yo con acá esa plata que supuestamente está, pero no está, pero que existe, pero que no existe, ¿puedo ir existe, y...? Existe, pero no es tangible. ¿Puedo comprarme un shot? ¿Un shot, sí? ¿De qué? ¿De tequila? ¿Qué es un shot? Un chocolate, boluda. Ah. ¿Qué va a ser un shot? No sé. ¿Qué sí es un shot de qué? ¿De heroína? ¿Qué no, de tequila. Te podés comprar una corneta. Pero vos no toques más esa corneta. No decimos más. Ahora, vos tenés que estar ya tuya. Ya está, sí, hay cinco políticos pidiéndola, no. Esta es de él. ¿Vos 0800. ¿Con esto hiciste plata ya? Y se hace, sí. ¿Se hace plata o se le pagan amigos o la plata que debes la haces por ahí? ¿Cómo es? También puede ser. ¿Tenés deudas, Peti? Sí. Podés no pagarla con crédito. Muy poco. ¿Qué no va a tener deuda? Pará, ¿le pagamos a fin de mes a ustedes? Sí, ¿no? 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 Le debes dos meses y empezamos hace un mes y medio. Puta, ya les pagamos. No. Era no, eso, ¿eh? Está lleno de deuda. Lo importante es que entiendan que esto es la evolución de lo que tenemos ahora. ¿Qué no, tenemos no ahora? No confío. Ahora tenemos tarjeta de crédito. Cuenta bancaria, CBU, bueno, apareció Mercado Pago, QR, eso es una novedad. No. Y después de esto, después el próximo paso es esto, chicos. Pero entiéndanlo, cuanto más rápido lo entiendan, más plata le falta, van a hacer. Igual le falta un poquito, ¿no? De un poquito de vestimenta, está cruda. ¿Qué le quieres que pongamos una pollerita? No. ¿Qué quieres? Bueno, que ¿ves tengo, que te quedás que, en... Que tengo un poquito más de plata? Forma de computadora, no, digo. ¿Ves es que por qué una... él está haciendo plata y vos no? Porque está pensando está si es linda o fea.
Ahora, la yo máquina. De todos los pero pibes, mirá qué facha que tiene. Esto, escuchame una cosa, pará. Yo de todos los pibes como ustedes no vi a ninguno millonario hasta ahora, ¿eh? Pero sí. Porque se van del país. Pero si no se quedan. Ah, los millonarios se van. Pero después vuelven, ¿eh? Se van de vacaciones y vuelven. Bueno, cuando vuelvas, ¿me das un programa de televisión un poquito mejor? Ya tiene pasaje. ¿Qué son las criptomonedas? Vamos a ver el tape, por favor. Ay, Dios mío, me vuelvo loco. Vengo a hablar sobre el interesante tema de las criptomonedas basadas en un consenso de distribución. ¡Cachinga! Las criptomonedas aparecen como una alternativa de ahorro para mucha gente. Para otros son un modo de ingreso también. La gente, ¿qué es lo que está buscando cuando llega al universo cripto y decide invertir? Básicamente, ganar plata. Hay un montón de criptomonedas. Hay gente que mina criptomonedas en su casa. En Tierra del Fuego, esta semana fue noticia porque consumía ya una quinta parte de la energía que se consume ahí en la isla. ¿Qué criptomonedas? Tengo un flaco que te... No. Sonaba, ¿viste? Bueno, para ahora te explico. Ey, guarda. Ey. A mí dame... Yo quiero tocar. Mi propia criptomoneda. ¡Wow! No tengo idea de qué significa. Para hacer una operación de compraventa de criptomonedas, tenías que hacerlo sí o sí a través de una... aplicación. Una billetera virtual. Sí. Poné plata que te la invertimos. ¿Y dónde va? Bueno, no, pará. Está ahí en la nube. Sí. Dejá que vos no sabés la que se va a formar. Y pronto yo seré dinero en tu futuro. No soy billete, soy solo un archivo. Oh yeah, oh yeah. Bueno, ahora sí, bastante claro nos quedó. Tenemos a alguien que quiere participar de esta charla, no sé por qué. El Rengo Quique. El Rengo Quique. El Rengo Quique invierte en criptomonedas también. Mira, supongo, porque no sé a qué vino. Mira, nosotros hace 70 años estamos en Argentina. Espera, primero te quiero hacer un truco. Te paso un truco de TikTok. ¡Oh, TikTok! Oh, sin la trompetita y sin la boludez. Hacemos el truco. Adrián. ¿Eh? ¡No! ¿Qué tal? Te hacemos el truco de TikTok. Tenemos doble personalidad. Escuchame una cosa. Claro, la personalidad dividida de TikTok. Nosotros tenemos un par de... Tenemos deuda, ¿viste? Nosotros estamos... Con toda la gente de Rosario. Con ¿viste? Los muchachos. Y la gente de Rosario, cuando le da la mercadería, ¿viste? Ahí se hablan las cosas, se tocan, se agarran, ¿viste? ¿Entendés? O sea, yo no te. Vos a mí vas a, vos vas y me pagás con esta maquinita. Criptomonedas. Criptomonedas. Claro. Pero te bajamos todos los dientes y la corneta, hijo de puta. No. El Rengo Quique entonces no está en la criptomoneda, no está como. No, pero ¿qué posibilidades hay de meter la criptomoneda? ¿Se pueden comprar armas con criptomoneda? Y si tenés ganas. Lo que le da la guita al mundo es las armas, la droga y el sexo. Y las criptomonedas. Y las criptomonedas, con eso hacemos todo. ¿Se puede hacer eso sin que te agarren? Y eso depende de vos. Vos tenés mucho contacto, parece, ¿no? No entiendo el truco de TikTok. Se ríe con él. Este pibe es un sanguchito de miga de la confitería del botánico. Este. ¿Qué? Gracias, Rengo Quique. Si se queda, para el próximo bloque tenemos que hacer un cortecito. Ah, que se trabó la mandíbula. Lindo los chupines igual de Rengo Quique. No. Está haciendo plata, me parece. Gracias. ¿Nos hacés con la cornetita? Te pedimos perdón por el Rengo Quique y volvemos en un ratito. Se calman. Ya volvemos. Mirá, Aus, todo esto es nuestro. Nuestro terruño, nuestro palacio. He soñado, Fran. Es el barrio más herméticamente cerrado que existe. Alambre electrificado, drones, cámaras, un chabón calzado, garitas. Entrada con huella dactilar, alarma láser, satélite propio. Nadie te puede robar el wifi. Vecinos lindos, pero alejados y distantes. O sea, no hay uno que no sea gente como uno. Bueno, están los empleados, pero tienen todos tobillera electrónica preventiva. Así que, maravilloso. Es el paraíso esto. Y nos lo remerecemos, Fran. Podemos ser libres acá, podemos tener una familia, podemos comprar los hijos que siempre quisimos, genéticamente mejorados. ¿Sabes qué quiero, amor? ¿Qué, mi amor? Quiero el semen de un chino alto. Campeón de ajedrez.
fusionado con el lóbulo de una modelo rusa doctorada en filosofía. Amo, amo. Y además los puede criar alguien al principio que suele ser un garrón. Y después nosotros les hablamos por streaming para que se encariñen con nuestra voz y disfrutamos de nuestra pareja. Esto es ideal, es un sueño. Re, Fran, nos lo remerecemos. La bajón app fue un acierto. La primera aplicación que detecta cuán depre o cuán contento estás con solo mostrar la jeta en la pantalla de la Mac. No, y el jingle fue un golazo, ¿eh? Vos estás para fumarte un faso. Vos estás para pegarte un corchazo. Vos estás para llamar a tu vecina. Vos estás necesitando dopamina. Doble libra de cadera, de cadera. Pará, Fran, igual estuviste re prematuro de venderla, ¿eh? Porque esos 130 mil millones de dólares hubieran cotizado el doble el año que viene. ¿Sabes qué pasa, amor? Te quería cumplir tu verdadero sueño. Toda esa plata la voy a invertir en tu carrera de cantante. Y vas a ser la imitadora número uno de Patricia Sosa en el mundo. Cantá para mí. Cantá por última vez para mí. Puedes creer, puedes volar, abre tus alas. Muy bueno, el aplauso para ellos. Mientras tanto, en su casa, escuchen, acaba de pensar un político. Ya volvemos o nos vamos. No, 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 no. ¿Se va el director? No, pará. ¿Se puede hacer un programa sin director? No, no, ok, adiós. ¡Qué bueno!